Ahora el tiro libre para Prieto. Prieto que arranca por la zurda, va a pisar el área. Prieto metió. ¡Qué golazo! Espectacular, Ludueña, cómo levantó esa pelota, sensacional, qué caída del balón, espectacular, se quedó Ríos, no llegó Martín Ríos, marca Varela la tercera, golea el cuadro millonario acá en el Atahualpa, gol Tumix del argentino Ludueña. Sí señor, y con Tumix acércate sin miedo, y Ludueña es ya el goleador del campeonato, y con ese tanto es la figura del partido. Qué definición exquisita la definición del argentino, ingresando por el sector izquierdo, ingresa en el área, lo ve adelantado a Martín Ríos, que parafraseando al presidente de la República, Arboleda. Pablo, y con todo el respeto, quiero decir que en el fútbol de hoy decide remates. El uno está embrujado de Godoy, el arco de Belén. Sí, el uno de Godoy, el otro fue, me parece que de Guerrón, el remate, y el tercero de Figueroa. Tres postes que si llegan a entrar, podríamos decir que es empate, pero por eso digo, la Católica se queda en el casi gol. Lanzamiento de esquina para Católica, cobra el tiro de esquina, se cruza en la marca Arboleda, otro lanzamiento para la Chatoley. ¿Sabe cuántos tiros de esquina ha ejecutado la Católica? ¿Cuántos? 13. Golpe de cabeza de Lenín de Jesús, sobre la marca de Triviño, saque de arco, saque de meta para el cuadro millonario. Allí está, tras la pelota, el arquero Marcelo Lizaga, 47 minutos.